Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB. Comenzamos. Los Boston Red Sox han contratado a otra mujer y es la segunda pues coach que tienen el mismo equipo. El año anterior contrataron a Bianca Smith para ser una de las coaches en ligas menores y el día de ayer contrataron a Katie Krull como coach de desarrollo de los jugadores en AA Portland de los Red Sox. Los Red Sox se convirtieron en la primera organización en todo el béisbol en tener dos coach mujeres. El día de ayer mencionaron que los Seattle Mariners estarían en búsqueda del tercera base de los Atléticos de Oakland, Matt Chapman, pero hay un problema y es que el mismo equipo de los Atléticos estarían pidiendo un prospecto muy interesante, un prospecto muy importante de los Marineros de Seattle para que manden a Matt Chapman. Obviamente los Atléticos de Oakland no son tontos, saben que si van a cambiar a Matt Chapman y al mismo Matt Olson, tienen que conseguir muy buenas cosas porque son dos muy buenos jugadores y va a ser muy difícil reemplazarlos. Y ese prospecto que están pidiendo el equipo de los Atléticos es el dominicano Noel Vimarte, que es uno de los mejores prospectos del mismo equipo de los Mariners. Quieren un paquete que esté obviamente como pieza principal a Noel Vimarte y otros jugadores, y así podrían soltar a Chapman, quien tiene contrato todavía de 2 años y está en arbitraje. Entonces, pues bueno, los Mariners están pensando seriamente si van a hacer eso. Obviamente Matt Chapman sería muy buen refuerzo, es uno de los tercera base elite que hay en la MLB. Yo creo que, pues si quieres ganar, a veces tienes que dar a tus mejores prospectos. El equipo de los Mariners para mí ya es un muy buen equipo, un equipo que tiene mezcla de veteranos y jóvenes, pero no me sorprenderían si el siguiente año pues llegan lejos. Entonces con Matt Chapman pues sería muy bueno. El día de hoy los Rangers de Texas han firmado al lanzador derecho Nick Tropiano con un contrato de ligas menores y una invitación para el Spring Training. Tropiano pues no pudo debutar con los Yankees, perteneció el 2020 con los Yankees, no llegó nunca al primer equipo y pues bueno, como siempre digo, a intentar impresionar al manager e intentar volver a la MLB. También el día de hoy los Rangers de Texas hicieron una firma bastante curiosa porque han firmado al tercera base Josh Schell. Josh Schell fue una primera ronda del mismo equipo de los Rays de Tampa Bay en el 2010 y en su momento se ubicó entre los 100 mejores prospectos en el béisbol. Obviamente Josh Schell no debutó con los Rangers. En el 2014 lo dejaron en libertad ya que bateó para 238, tuvo números muy bajos, esperaba más de Schell. Lo dejaron en libertad, estuvo fuera del béisbol por mucho tiempo y en el 2021 regresó y puso números brutales. Ahí les van los números. Batió para 334 home runs, 284 el promedio, y bueno, esos números impresionan a los Rangers y va a intentar pues tener su segunda oportunidad para intentar debutar. No ha debutado en la MLB, tiene 30 años y no ha debutado. Y bueno, si pone estos números en la AAA del mismo equipo de los Rangers, pues lo podrían debutar. Hay buenas noticias para los Twins y su abridor Kenta Maeda, porque como saben, él se sometió a una cirugía Tommy John, pero han dicho que Kenta Maeda está en buen camino, va avanzando bastante, y Kenta Maeda reveló en una entrevista para Japón que va progresando bastante y que podrá lanzar en el 2022. Obviamente cuando te operan una Tommy John pues estás de baja normalmente entre 12 y 15 meses, pero hay casos en donde te tardas menos tiempo en recuperar, y al parecer Kenta Maeda es uno de esos casos. Vamos a hablar un poco de Nolan Arenado, porque terminando la temporada 2022, Nolan Arenado puede decidir si va a continuar con los Cardenales de San Luis o buscaría ser agente libre. Es algo muy similar a lo que pasó en este 2022, que él decidió quedarse con los Cardenales. Terminando la temporada 2022, él puede decidir si va a la agencia libre. En caso de que se quede con los Cardenales, sería hasta el 2027. Y dice Derek Gould de San Luis Post Dispatch que platicó a finales del mes de septiembre con Nolan Arenado y dice que Arenado está muy pero muy seguro en que va a continuar con los Cardenales de San Luis, por lo menos lo que le resta de su contrato, que sería hasta el 2027, y que siempre ha sido su plan desde que lo cambiaron de los Rockies a los Cardenales. Yo creo que todo puede pasar, o sea, estaríamos hablando de un año, en un año pasan muchas cosas. Por ejemplo, podría pelearse con algún compañero, podría estar en desacuerdo con la gerencia o con el manager, a lo mejor tiene una bestial temporada y dice, ¿sabes qué? Vamos a firmar un nuevo contrato. Todo puede pasar. Yo no estaría tan confiado de que Arenado se quede en los Cardenales, aunque dicen
que se va a quedar y que va a continuar con su contrato, pero ya saben que los jugadores muchas veces dicen algo y hacen otras cosas. Y bueno, la última noticia es que los Marlins estuvieron a nada de adquirir al jardinero superestrella de los Piratas de Pittsburgh, Ryan Reynolds, antes del paro laboral. Dicen que cuando se abra la agencia libre se espera que los Marlins vuelvan a atacar a los Piratas para hacerse Ryan Reynolds. Es un jugador que le encanta a la gerencia de los Marlins y al mismo Derek Jeter, y están dispuestos a buscarlo para competir en el 2022. Es un jugador joven, tiene 27 años, va a ganar 4.5 millones de dólares en el 2022 y será elegible para el arbitraje salarial hasta el 2025. O sea, viene muy bien para los Marlins, un jugador joven que puede ayudar bastante. Dio 24 para la calle, 90 carreras remolcadas, 8 triples, OPS de .912 y terminó siendo una sorpresa en la temporada 2021. Pues bueno, si los Marlins lo adquieren, sería un muy buen refuerzo este equipo de los Marlins, que están igual que los Mariners, una mezcla de equipo joven-veterano. Obviamente la rotación de los Marlins pues es joven, pero pues es un equipo muy interesante. Así que bueno, es todo por hoy. Ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto. Bueno, gracias por ver el video. Aquí podrás encontrar mi último video. Recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita. De esa forma me ayudas demasiado. Así que nos vemos hasta la próxima.